Aunque ayer la propia alcaldesa Rita Barberá ya nos adelantó cómo será el futuro Parque Central de Valencia, hoy ha sido la autora Catherine Gustafsson quien ha ido desgranando los detalles de este proyecto lleno de vegetación, agua y ocio. Agua Plena de Sein, que así se llama la idea ganadora, quiere integrar los elementos propios de Valencia, como la huerta, el agua y la vegetación de la zona. Así pues, los valencianos pasearán entre pinos, jacarandas, alcornoques y naranjos, que no tendremos que esperar a que crezcan, sino que tendrán desde el primer momento una altura de entre 4 y 10 metros. La sombra, pues, está asegurada. El parque estará dividido por zonas, así tendrá una gran plaza en el norte, un centro de artes, una huerta-jardín, un jardín mediterráneo, una zona para niños o el curioso jardín de los perfumes, repleto de flores y plantas aromáticas. Además, podremos gozar de un gran auditorio al aire libre. El auditorio será muy flexible porque se podrá adaptar para entre 100 y 2.000 personas. Será una pradera donde poder hacer un picnic o hacer un gran evento. De todas formas, es muy flexible. Puedes hacer lo que tú quieras. Será una infraestructura sostenible con paneles fotovoltaicos y recolectores de agua para el riego. Este es solo el proyecto inicial. En la redacción del definitivo, la paisajista trabajará codo con codo con el ayuntamiento para introducir mejoras y recomendaciones. Lo importante es mantener la esencia. Esto es lo que vamos a defender. No queremos que se transforme en algo irreconocible. Hemos elegido este parque y queremos tener este parque. Otra cosa es la pequeña, no sé, sugerencia que podamos hacer a Catherine a lo largo de todas las conversaciones, seguro, larguísimas que vamos a tener. Se prevé que la primera fase del parque, es decir, la más cercana al barrio de Ruzafa, comience en 10 meses. Rita Barberá confía en que esté terminada en 4 años.